corazón, my heart, mi tierra, my land, está preparada, is ready, para recibir, to receive, la semilla, the seed, la palabra, the word, que viene de Dios, that is coming from God. Así que si usted está preparado, so if you're ready, para recibir lo que Dios tiene para usted, to receive what God has su milagro, for you, your miracle, usted no se va como vino. You don't leave how no you porque came. Los pastores Ramírez estén aquí, the pastors that sino are here. Porque el Espíritu Santo de Dios, el hacedor de milagros, the Holy Spirit brought you here today. Gracias Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, por estar en este lugar. Póngamelos aquí enfrente. Que no se queden atrás en una en el nombre línea. De Jesús. Sana, sana. Alguien déle un aplauso a la gloria de Dios. Somebody give a hand to the glory. Levántala, levántala. Pastora, chequea el poder que cayó sobre ella. Chequea, mira, mira, mira. Dele un aplauso a la gloria. Give a hand to the glory. Sana en el nombre de Jesús. Jesús, Father, in the name of el Jesus, Señor le va a cambiar el corazón a este niño ahora. To your heart now. My God, denle un aplauso a la gloria. Apóstol, milagros están ocurriendo. Apostle, miracles are happening. Corre para allá y para acá. Corre, corre. Denle el aplauso a Dios. Corre, corre. Él tenía un problema en el corazón. Corre, corre, corre. Ra, pa, 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 pa. Chequealo allá, chequealo allá. Over there, chequealo allá. Amén, mi amor. El niño es algo impresionante. Él me cuenta que desde pequeñito le diagnosticaron un problema en el corazón. Tenía que tomar una pastilla porque se sofocaba. He had to take a pill since he was little. No podía correr. He couldn't run. Quiero escucharlo, mi amor. ¿Qué te pasaba cuando corría? What would happen with your problem? Mucho. ¿Eh? Cansaba mucho. Vamos a correr una vez más. Run now. Aquí, 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 ahora. ¿Ya? No podía eso. ¿Desde cuántos años llevaba? How many years? Tú sabes que te estoy viendo, tú vas a tocar batería. You know you're gonna play the drums. Tú vas a tocar batería. No. ¿Eh? Why are you crying? ¿Por qué lloras? Porque tú. ¿Eh? Oh my God. Me gusta tocar la batería. He likes to play the drums. That's his dream. Dele el aplauso a Cristo. ¿Alguien lo conoce, eh? Somebody knows him? ¿De dónde vinieron? De Pasco. ¿Cuántas horas manejaron? Tiene un baterista ahí, pero ungido. You have a drummer there, he's anointed. ¿Alguien detrás de ella? Somebody. Ella me cuenta que tenía un dolor en toda esta parte de hace unos meses atrás. Cuando el poder de Dios la tocó, el dolor desapareció completamente. Denle un aplauso a la gloria de Dios. También, pastor, ella me dice que es una seguidora nuestra a través del internet y que Dios la inquietó a sembrar un ladrillo para nuestro parqueo. Wow, denle el aplauso a Cristo. Amén. Cuando ella hablaba, when she spoke, yo vi una mujer, I saw a woman, que cuando le llegaba la menstruación, the menstruation came, seguía manchando un flujo amarilloso negro, it was like a fluid yellow and black, y como unas raíces negras, and like a black roots. El Señor está sanando a esa mujer. The ahora. Lord is healing that woman right en now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Estaba descontrolada en tu menstruación. It was descontrolled and the ahora menstruation. El Señor te está sanando. Now God is healing you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Pastor, ella fue la señora que usted dio la palabra de ciencia,
que Pastor, tenía el problema en los riñones. Ella pasó cuando el poder de Dios la tocó. Todo desapareció. También me dice que venía con una ansiedad en el pecho. She said she had anxiety y fue libre. Dele el aplauso a la gloria de Jesús. Wow. Amén. Ella venía con un dolor fuerte en su hombro. She came here with a pain on her shoulder. Y no podía mover su brazo hacia atrás. And she couldn't move her arm to the back. Ni siquiera podía aplaudir. She couldn't even clap. Cuando el poder de Dios la tocó. When the power of God touched her. Ahora apláudale, apláudale a Dios. No podía hacer eso. She couldn't do that. Hay algo más que cuando el poder carga se vaya ahora. When the power falls, it leaves now. El nombre de Jesús. In Jesus' name. Vamos a seguir. Next. Será, mamá. Que a ella le diagnosticaron una enfermedad incurable. She told me that they diagnosed, give her a diagnostic that there was a sickness that had no. En el trabajo me lastimé. I got hurt at work. Ay, siempre he agarrado siempre terapia y pastillas para dolor, pero I drink pills for the pain. Then I got hurt again. Kienbox es una enfermedad en las dos manos. Kienbox is a sickness in both of the hands that there's no sickness. Kienbox. Pastor, y lo más impresionante que cuando el poder de Dios la tocó, ella me cuenta que no podía tocar su carne, no podía. Hasta ahí solamente llegaba. Only up to there. Y las dos manos, ella no podía afincarse con esas manos y mire ahora. Ella no podía hacer eso. She couldn't do that. Now she can. Operarme esta, son 6 meses. Nada más para que no me dé dolor, me operó. These 6 months, so the doctor operated me. Y año y medio por si cómo se dice, si fue, cómo se dice, 100% la operación. También me la va a operar porque son las dos. Ya no te la van a operar. No more operation. Amén, amén. ¿Sabes qué? Cuando tú te bajaste ahí, when you went down there, I saw dos personas que tienen dos demandas retenidas. I saw two persons that there's two lawsuits. ¿Dónde están? Dos demandas retenidas al que van a llegar. Tengo que desatar la palabra. Two lawsuits. Dos demandas retenidas. That they're suing you. De uno, aquí lo quiero. ¿Quién es la otra persona? Come on. Dele el aplauso a Dios. Give a hand to the Lord. I'm going to release you. Cuando ella se bajó, when she went down, yo vi esa demanda retenida. Retained. Y el hombre de Dios la va a desatar. And the Padre, en el nombre de Jesús, esa demanda es desatada. That it is released. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor. Thank you, Father. Vamos, mi pastora. Dele el aplauso a Cristo. Thank you. Usted también. Desato la demanda. Van a testificar. Amén. Él es. Pastor, he's a pastor. Y nos cuenta que él le habían diagnosticado artritis en el hombro, lo mismo que yo tenía. Diagnóstico. Y lo iban a operar. They gave a diagnostic of arthritis. Reemplazar, pero el poder de Dios lo tocó y está sano. Tremendo, dele la gloria a Cristo, vamos, amor. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta.
Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.